Bienvenidos mis queridos a una nueva emisión de Vida de Noticias a través de vertebenoticias.com. Hoy vamos a abordar el contexto sociopolítico actual y lo hacemos revisando la decisión que se tomó dentro de la Asamblea Nacional por una propuesta presentada por el presidente del Poder Legislativo Diosdado Cabello, pidiéndole al Consejo Nacional Electoral, esto aprobado por la mayoría oficialista en la plenaria, que no se convoque a la elección de los 11 diputados que integran el Parlatino. Pareciera, como siempre, eh, se los digo, que estos son temas que se van quedando en el tintero ante la inmediatez que impone el tema económico, por ejemplo. Nosotros hoy lo retomamos. Para ello está con nosotros el abogado constitucionalista Humberto Montiel. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor, María. ¿cómo está? Bien, eh, vamos a comenzar por explicar... Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido y cuál es la, la verdadera implicación para el electorado venezolano que tiene esta decisión de Diosdado Cabello? Fíjate, eh, esa, ese exhorto suscrito por el presidente de la Asamblea Nacional, eh, en donde exhorta al CNE a no convocar las elecciones eh, para este próximo proceso electoral y elegir directamente a los diputados del Parlatino, es muy grave, no solo por la importancia y la relevancia que tiene el Parlatino como órgano continental, uh -huh. Eh, que busca y que tiene como fundamento político eh, aglutinar eh, a todo el continente latinoamericano de manera de poder de poner, de negociar eh, de manera equitativa con los otros bloques como la Comunidad Europea, Norteamérica y los demás continentes, eh, pareciera que esta decisión, que es una decisión, que es un exhorto, que no es, un, no es una decisión que deba acatar el CNE, eh, es una decisión totalmente sin fundamento constitucional. Es una decisión eh, que, más allá de la importancia del Parlatino, lo que busca es, pareciera, institucionalizar lo que es el voto de segundo grado o el voto indirecto como institución electoral en el país. Vamos a, a, a profundizar allí, porque cuando hablamos de estos términos como voto de segundo grado, el electorado venezolano no está necesariamente familiarizado con algo así. Y como le insistía, no necesariamente se tiene clara la implicación real de esto. ¿Qué perderíamos los venezolanos si se institucionaliza ahora un voto de segundo grado que además el presidente Chávez defendía esto del Par latino como una gran conquista? Uh -huh. ¿no? Sí, fíjate. Eh, ¿Qué es el voto de segundo grado? Eh, la, en, según la Constitución Nacional, en su artículo 33, establece que el sufragio para todos los cargos de elección popular debe ser de, de manera universal, secreta y directa. directa. Ese término directo quiere decir que la gente debe votar eh, de manera directa por sus, can por sus candidatos para elegir a esos candidatos luego en, en esos futuros cargos de elección popular. ¿no? El voto de segundo grado es que la gente no vota directamente por los, candidatos, por, los, eh, por los candidatos que van a ocupar los cargos de elección popular, sino que la gente vota primero eh, a través de una especie de colegio electoral, elige unos representantes. Y esos representantes, luego en una cúpula, son los que eligen a las autoridades que en definitiva nos van a representar. Ya esto no es la primera vez que ocurre en Venezuela. Eh, en el año 2010, con la aprobación de la ley de la reforma parcial de la ley orgánica del poder público municipal, eh, se eliminó las juntas parroquiales, eh, cesan, ordena la ley en sus disposiciones transitorias que debe cesar las juntas parroquiales eh, y establece que las juntas parroquiales serán electas eh, en el futuro a través de los voceros de los consejos comunales. Quiere decir que eh, esa instancia, que era la más directa del ciudadano, para ayudarlo en todas las denuncias en materia de servicios públicos, ya no va a ser electa directamente por la gente, sino que la gente vota por un vocero de su consejo comunal y luego son esos voceros de, de, del consejo comunal en un colegio electoral que, definit que en definitiva son los que eligen eh, a las autoridades. Esto es muy grave porque eh, los derechos son progresivos y en materia electoral Venezuela ha venido avanzando eh, y eh, gracias a Dios eh, la constitución garantiza el voto, el, voto, el voto directo. El voto indirecto eh, se presta a, manipula a manipulaciones porque es mucho más fácil eh, manipular al colegio electoral para que ese colegio electoral en definitiva elija a las autoridades que nos van a representar. Entonces pareciera que no, no es algo aislado. Eh, este exhorto que está haciendo el presidente de la Asamblea Nacional al Parlatino. Obviamente él no quiere que ese resultado nacional, se, eh, que, que va a ser reflejado por un único circuito, que es la totalidad de la República, él no quiere que ese resultado se vea reflejado. Vamos eh, a recordar, doctor, uh -huh. el argumento eh, esgrimido por Diosdado Cabello en su condición de presidente del, del Parlamento para tomar esta decisión solicitar la aprobación de la moción y luego presentar esto al Consejo Nacional Electoral. Porque a, a mí me parece sumamente grave, como periodista y como ciudadana, que esa sea la excusa, esto de que se fueron a, a emprender una suerte de cruzada en defensa de los derechos de los venezolanos sin haberle pedido permiso al presidente de la Asamblea Nacional, sabiendo que políticamente son bandos en confrontación política. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir permiso a tu adversario para criticarle? Es un poco incongruente esto. Sí. Desde el punto de vista lógico, pues. Sí, fíjate, yo, él, eh, el presidente de la Asamblea lo que busca es eliminar esa representación internacional que tiene la alternativa democrática, que está en defensa y en una acusada por la defensa de los derechos humanos de los presos políticos, eh, de los que están en el exilio y de todos los venezolanos. ¿no? Entonces, obviamente, a él, no, a, él, a él no poder parar y manipular a, a esos diputados, a esos representantes que nosotros tenemos a nivel internacional, está buscando. Que la, el, que la gente no pueda votar por esas personas directamente, sino que los diputados de la Asamblea Nacional, bajo el esquema de unos circuitos manipulados, ellos obtengan posiblemente la mayoría, inclusive sacando menos votos, y puedan entonces de su propio seno... Colocar a los representantes eh, que tenemos a nivel internacional en, con, en la totalidad de, de la visión de, eh, del PSV. ¿no? Sí, porque quizás además el ámbito internacional es donde más se ha asistido la denuncia de los venezolanos, porque uh -huh. en las instancias nacionales. Todas las denuncias se presentan desde el punto de vista formal, pero nada ocurre, no se profundizan esas investigaciones, no citan a nadie a, a que declare por la por la omisión o por la violación de, lo, de las cosas que están tuteladas en la Constitución. Entonces no queda más que el plano internacional y al gobierno seguramente pues no le conviene eso ni en el plano de los hechos ni en el plano mediático que también ha sido muy agresivo esto de que se conozcan las denuncias de los mandatarios extranjeros en solidaridad con los presos políticos venezolanos, etcétera. No pareciera que ese es como el Uh -huh. El camino, ¿no? Ahora, ¿qué es lo grave más allá de la importancia que tiene el parlatino a nivel internacional en la defensa de los derechos humanos? Aquí lo grave es que el Estado venezolano está tratando de institucionalizar como sistema electoral el voto indirecto de segundo grado. Ya dije que en el 2010, eh, con la reforma de la ley orgánica del Poder Público Municipal, las juntas parroquiales ahora no son electas directamente por la gente, uh -huh. sino son los voceros, comunal, los voceros de los consejos comunales quienes eligen. En ese colegio electoral, a la, ahí a la Junta perdió afarricana. el ciudadano. Ahí doctor. perdió el ciudadano. Ahora, eh, ¿a, dónde, ¿a dónde creo yo que va esto? Eh, ellos, como saben, que están muy mal en, en la popularidad, si ellos logran institucionalizar el mecanismo, el sistema electoral del voto indirecto, ¿por qué no pensar que ellos van a buscar que la elección del presidente de la República, a futuro, sea electa en segundo grado? Es decir, que tú votes por tus representantes de tus circuitos electorales. Y sean los 165 diputados los que, los que elijan dentro del seno del Parlamento al presidente de la República. Tal, tal, como, tal como funciona eh, eh, el sistema cubano. Y con el tema de Estados Unidos, es, eh, es bastante interesante porque ya existe una sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, una sentencia del año del año 2001, del 25 de febrero del año 2001, expediente 0003. En donde la sala electoral se pronuncia y dice que el voto indirecto es evidentemente inconstitucional y que en Venezuela no puede permitirse la implementación del voto indirecto, analizando otro caso, y, y se expresa de manera despectiva del sistema electoral norteamericano. Diciendo que el sistema electoral norteamericano, la gente no vota por, por, el, por el presidente directamente, sino que vota por unos los circuitos electorales. Los y son esos circuitos electorales los que, en definitiva eligen al presidente de los Estados Unidos. Ya Venezuela superó esa etapa. En Estados Unidos, eh, recordemos en el año eh, 2004, creo, cuando Al Gore, el candidato Al Gore, sacó más votos que George Bush y, sin embargo, George Bush no. eh, fue declarado presidente de la República porque tenía la mayoría de los de votos, los votos de, de los colegios colegio electorales. Entonces yo creo que hacia el sistema cubano es donde ellos nos quieren llevar porque sabe el presidente de la Asamblea Nacional que jamás va a tener la popularidad para ganar una elección. En primer, grado, en primer grado con el voto directo de la gente. ¿Qué ocurre ahora con el camino de la denuncia, doctor? Porque en, ya aclarado el punto, ya eh, colocada nuestra audiencia en el contexto real y en las implicaciones subyacentes de todo esto. Bueno, ahora qué queda, porque ¿qué van a hacer esos diputados? ¿Qué va a hacer la oposición venezolana para tratar de que bueno, que el derecho le asista o pedir que se respete el derecho que le asiste, que está en la Constitución? Fíjate, el, la validez de ese acto administrativo, que es el exhorto que el presidente de la Asamblea Nacional le emite al Consejo Nacional Electoral, eh, es un simple eh, exhorto, no tiene, no tiene ningún tipo de, de eficacia. Pero lo tendrá si, la, lo si el CNE lo ha debemos, debemos esperar el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Uh -huh. Y es sobre ese pronunciamiento, yo estoy seguro que el Consejo Nacional Electoral eh, eh, debería de ser coherente y acatar la jurisprudencia del propio Tribunal del de su propia justicia en materia electoral. Pero en caso de que no fuera así, es ahí cuando eh, la oposición democrática debe ejercer un recurso de nulidad sobre el acto que emita el Consejo Nacional Electoral que eh, suspenda las elecciones al, al Parlatino. Ahora, eh, suponiendo en el caso contrario, por ejemplo, si si el CnL lo admite de una manera olímpica, sin sin revisiones, sin mayores argumentos, porque como le digo, los argumentos se han convertido en un gran problema en la retórica de este país, eh, ¿qué, qué, ¿qué se podría hacer desde el punto de vista del derecho? sí, eh, ejercer un recurso de nulidad. Ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, solicitando la suspensión de los efectos de ese acto administrativo mientras se decide el fondo del asunto. Pero si aquí a lo interno, como le decía, que van y denuncian al Tribunal Supremo, pero no hay pronunciamiento, o no se admite, o simplemente, pues, el gobierno hace lo que le da la gana con las decisiones judiciales, en el ámbito internacional habría alguna oportunidad de emprender el camino de la denuncia también. Obviamente que en el ámbito internacional se va, se va a hacer. Ese, ese reclamo, no solamente en el, en el Parlatino, sino vamos a hacer esa denuncia en todos los bloques a los cuales Venezuela pertenece, el Mercosur, la comunidad andina, bueno, la comunidad andina ya eh, lamentablemente no salimos, pero en todos los bloques a donde Venezuela pertenece, pero eh, más que un tema jurídico, en el caso de que el CNE se deslindara de la legalidad y de la constitucionalidad, eh, esto es un tema evidentemente político y la alternativa democrática va a seguir trabajando en cada uno de los circuitos electorales a pesar de la manipulación para ganar todos, los circuitos, ele todos los, los circuitos electorales, ganar la mayoría en la Asamblea Nacional y poder entonces relegitimar todos los poderes públicos en el país. Ya comienza a generar desconfianza y preocupación esta última decisión relativa a los circuitos electorales y a los dos diputados que, que según las cuentas, se le restan a la, a la oposición. Uh -huh. que, a la oposición me refiero porque son circuitos eh, electoralmente... Eh, de, de buenos resultados para la oposición ¿cómo contrastar eso desde el punto de vista del derecho? ¿por qué se toman estas decisiones? ¿y dónde se inscriben? ¿son legales? ¿son ilegales? ¿Están? Eh, fíjate, bueno lamenta lamentablemente eh, el fundamento de una democracia es la división de los poderes públicos y en Venezuela no existe división de los poderes públicos el presidente de la asamblea nacional fue ministro el fiscal, de la, de, el fiscal general de la república, luego que es fiscal de la general de la república, Isaias Rodríguez, es embajador eh, a nivel internacional, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Lucas Rincón, luego de ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, lo nombra embajador en el Vaticano. Es decir, en Venezuela no existe ningún tipo de división de poderes. Y es por eso que nosotros debemos trabajar, a pesar de la adversidad, a pesar de que eh, entendamos que estamos comenzando este juego de fútbol. Eh, para hacer esa, esa, esa paradoja en desventaja, nosotros debemos trabajar políticamente para ganar la mayoría de los circuitos electorales y poder re relegitimar los poderes públicos en Venezuela. Ustedes, como, como voceros de, de la oposición, cada quien desde su flanco, pues cada quien desde su profesión, eh, ¿cómo aspiran a combatir esa gran desconfianza que el venezolano siente? Porque esto no viene de ahora con esta última decisión de Diosdado Cabello ni con el anuncio de, los, de la alteración de los circuitos electorales ni de que se admita la base poblacional uh -huh. que, que se presentó ante el Consejo Nacional Electoral y que la Asamblea Nacional ya lo admitió es decir, esto no es de ahora esto viene de Capriles para acá Correcto. sin contar algunos otros eh, momentos electorales de mucha angustia para el venezolano por tanta desconfianza ¿cómo se contrasta eso? ¿Cómo se le dice a la gente, vaya a votar que si se tienen los votos suficientes, este país va a cambiar y la Asamblea va a proteger al ciudadano? Sí. Si la gente se siente, no sé, desasistida, abandonada. Eso, eso es efectivamente Mariana lo que ellos buscan, crear la desesperanza en la población y en el electorado natural de la alternativa democrática. ¿no? Eh, eh, eso es lo que ellos, eso es lo que ellos buscan. Eh, con, a, través de este, de, a través de este mecanismo deslegitimar ellos mismos el Consejo Nacional Electoral como árbitro ante la oposición para que caigamos en el en el, para que caigamos en el camino sin salida del abstencionismo, uh -huh. que ya, nos, ya la oposición, eh, eh, gracias a Dios, superó, eh, superó y entendemos que es a través del de trabajo electoral, a pesar de que estar en desventaja, que nosotros vamos a poder a cambiar todos los, poder, todos los poderes públicos. Es decir, no participar ya, ya el país conoce el riesgo que tiene eso. Es correcto. Eh, cuando la oposición llamó al electorado a no participar en la elección de la Asamblea Nacional, bueno, todos sabemos cuántas leyes que, a, que ajustaron y que fueron confeccionando el sistema comunal, el sistema socialista del siglo XXI, se perfeccionó con las leyes que se aprobaron en ese periodo de la Asamblea en esos cuatro años. Entonces, eh, quizás pues, eh, es un momento para que el venezolano entienda el riesgo de lo que de lo que nos estamos jugando aquí, a pesar de todas las adversidades ¿no? y, sí. de la, y de la desconfianza. Ahora yo, bueno, ya para cerrar el, el, el programa, quisiera pedirle, pues bueno, una breve revisión de, las últimas, de la última realidad de nuestro país frente al derecho constitucional. Mire, estamos en aprietos con España. Eh, el, el presidente Nicolás Maduro se fue a hacer una, una... bajo grandes promesas, se fue a la Cumbre de las Américas, asegurando que todo estaba resuelto con Estados Unidos. Es decir, pareciera que Venezuela y su política exterior están conduciendo al aislamiento del país. ¿Esto en qué, en qué afecta al país en términos constitucionales y del derecho? ¿Cómo quedamos? Fíjate, ellos están haciendo eh, y han hecho siempre uso de la chequera, de la renta petrolera de todos los venezolanos para hacer lobby internacional y tener, por ejemplo, a la gente del CARICOM, que son países de 200.000, mil habitantes, pero que tienen igual derecho y voto que, que cualquier república, este, para tenerlos de su lado, entregándoles barriles de petróleo a precios a, a accesibles y a pagos que son totalmente eh, inaceptables para la república. Pero yo quiero decirte que... Eh, ellos que argumentan que, son los, que los, son los patrióticos, que son efectivamente bolivarianos. Por ejemplo, ahorita tenemos un tema muy grave, que es el tema de la defensa del territorio nacional. Está el tema de la zona en reclamación que históricamente Venezuela ha tenido con la, con el, con la República de Guyana. Y eh, Venezuela, este gobierno, ha permitido que eh, compañías petroleras... Eh, les den concesión, les den concesión a la República de Guyana para explotar un recurso en una zona que nosotros estamos, que nosotros estamos reclamando históricamente. Entonces, en, en materia de derecho internacional, Venezuela está actuando de manera muy torpe y, este, definitivamente, esto sí es traición a la patria, eh, como ellos eh, lo, lo catalogan en, en el Código Penal. ¿no? Eh, por eso es muy, es muy importante enfocarnos en la Asamblea Nacional para refundar nuevamente los poderes públicos y elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a, la, a un nuevo fiscal general de la República, a un controlador general de la República, a un defensor del pueblo que efectivamente defienda los derechos de los ciudadanos. Entonces es muy, muy importante enfocarnos en que sabiendo que la pelea es desigual, debemos... Eh, Hacer todo el esfuerzo para ganar cada uno de los circuitos electorales en la próxima elección de la Asamblea Nacional. Gracias, abogado, por acompañarnos en esta entrega de Vida de Noticias. A ustedes, por supuesto, por seguirnos. Es un placer, como siempre, servirles y acompañarles.